Buenas a todos y bienvenidos una semana más a Querido al Cine. En la reseña de esta semana vamos a analizar Dos Hombres en Destino de George Roy Hill. Esta película debía parecer natural sobre el papel, pero por desgracia la película en sí terminada es bastante lenta y decepcionante. Y ello a pesar de que contiene varias risas buenas y tres interpretaciones sólidas. Los problemas son dos. En primer lugar, la inversión en la superestrella de Paul Newman aparentemente inspiró una producción hinchada que destruye totalmente el ritmo de la historia. En segundo lugar, el guión de William Goldman es constantemente demasiado bonito y nunca se atreve, por Dios, a admitir que es un western. La premisa era prometedora. tenemos a Batch, interpretado por Newman, y Sanders, interpretado por Robert Redford. Dos forajidos del salvaje oeste que lideraban una banda de asaltantes de trenes despiadados. Pero cuando Harriman, el magnate del ferrocarril, reunió a un grupo especial de expertos para darles caza, partieron hacia Bolivia y asaltaron bancos allí. Así pues, se pueden ver los huesos de la buena película que podría haber sido esta historia. Pero por desgracia, esta buena película está enterrada bajo millones de dólares que se gastaron en valores de producción, que arruinan el espectáculo. Este suele ser el destino de las películas con actores millonarios, como el caso de Newman. Al haber invertido todo ese dinero en la superestrella, el estudio se pone nervioso y decide gastar mucho dinero para proteger su inversión. Y esto es lo que ha ocurrido aquí. La película comienza de forma prometedora con un divertido noticiario de época sobre la banda de Cassidy. Y luego hay una escena en una taberna en la que Sanders se enfrenta a un duro jugador de póker. Y eso está bien. Y luego una escena en la que Batch sofoca una rebelión de su en su banda y eso es una de las mejores escenas de la película. Y luego tenemos un largo asalto a un tren que culmina con una explosión de dinamita que te hará a rodar por los suelos. Y luego conocemos a la novia de Sundance, interpretada por Catherine Ross, y las escenas con los tres te hacen pensar que has entrado en una película de primera categoría. Pero los problemas comienzan después de todo esto, después de que Harriman contrata a esa pandilla para que eh, dé caza a Sundance y a Batch. Eh, se llama el Super Pose porque incluye a todos los mejores agentes de la ley y rastreadores de del oeste. Cuando se acerca, el suelo retumba y tenemos la sensación de que se trata de una fuerza sobrenatural. Batch y sandanskid Kid intentan esconderse, pero el Super Pose no se deja engañar, siempre les sigue la pista y será una persecución para toda la eternidad. Al parecer, el director George Roy Hill se gastó un montón de dinero para llevar a su compañía las localizaciones de estas, de estas escenas. Y supongo que cuando volvió a Hollywood no pudo soportar editarlas en la versión final. Así que el Super Post persigue incesantemente a nuestros héroes hasta que hace tiempo que hemos olvidado lo bien que empezó la película y nos preguntamos desesperadamente si alguna vez terminarán de subir y bajar colinas. Y una vez empantanada la película nunca llega a recuperarse. Si bien tiene momentos prometedores, después de que Bachi, Sandansky y la chica también vayan a Bolivia, hay algunas dificultades divertidas con el español, por ejemplo, pero aquí el guión nos despista. Goldman hace que sus héroes digan cosas tan rápidas, ingeniosas y contemporáneas que nos distraen. Es como si en 1910 estuvieran hablando conscientemente en beneficio de nosotros. Este diálogo es especialmente inapropiado en el tiroteo final, cuando se pone todo tan mal que no podemos creer ni una sola palabra de lo, que está diciendo, de lo que nadie está diciendo. Y el violento y sangriento final también es un error. Aparentemente fue un intento equivocado. De copiar el final de Bonnie and Clyde, que se estrenó un par de años antes. Pero el final no pertenece a Batch Cassidy y Sandland Skid. No, y no nos lo creemos. Ese es el problema. Y una vez acabada la película, nos preguntamos qué ha pasado con esa gran película que estábamos viendo una hora antes.